Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lee. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carla. Buenas noches a todos los que ya están por aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar ya nuestra sesión de hoy. Es la número uno de la sección tres. Equivaldría a la clase número nueve. Así que vamos a comenzar en honor a la puntualidad y al tiempo que tenemos para poder finalizar un contenido que quedamos pendientes del jueves pasado y poder iniciar la sección 3 como se debe. Por aquí, ya estoy presentando pantalla. Si ustedes pueden observar, estamos con el contenido de las estrategias SEO, que ya les había pasado la presentación, creo yo, hasta la número 8. Entonces vamos a tratar la manera de darle un brochazo a estas presentaciones en la primera media hora para que en la segunda media hora podamos ya abordar el tema número 1 de la sección 3. Recordarles que por cada sección hay un laboratorio, esperando que el de la sección 2 se haya cerrado el jueves pasado y que ustedes ya puedan hacer el de esta semana, ¿verdad? Vamos a comenzar conceptualizando. ¿Qué es SEO para los que nunca han escuchado, digamos, acerca de esta teoría? Significa optimización para motores de búsqueda. El SEO, fíjense que son un conjunto de técnicas que ayudan a una página web a posicionarse de forma natural, o sea, no pagando, en los primeros resultados de las búsquedas que se realizan en los motores de búsqueda como Google. Entre más arriba sale, en teoría, es porque la gente ha pagado más, ¿verdad? Pero hay una parte que es como las estrategias SEO que nos permite poder estar en esos motores sin pagar nada. En otras palabras, para posicionar bien nuestra página web, debemos también de satisfacer los buscadores como Google y darle lo que ellos esperan, ¿verdad? Y como Google siempre quiere ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios, solo va a mostrar en sus resultados la mejor información que hay disponible. En esencia, el SEO no es más que un proceso que le va a permitir a los buscadores identificar la mejor información que hay disponible en el Internet para una búsqueda determinada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener palabras claves para aparecer cuando es SEO y no es pagado. Tenemos que utilizar palabras claves precisamente para aparecer en los primeros enlaces que ustedes ven cuando ponen algo que andan buscando en Google. Los primeros son o los que pagan o los que usan las mejores palabras clave. Entonces, ¿cómo funcionan? La pregunta sería aquí, ¿cómo funcionan los motores de búsqueda? En esta parte, probablemente ya más o menos comprendimos qué es el SEO. Entonces, consiste, como les decía, básicamente en complacer a los motores de búsqueda. Entonces, la pregunta por eso es, ¿cómo funciona? ¿Cómo sabemos lo que contiene una página web, por ejemplo? Entonces, los motores de búsqueda usan sus robots, ¿verdad? Que rastrean las páginas web para conocer el contenido. Cuando reúnen suficiente información sobre estas páginas, vienen y las indexan, es decir, las registran. De esta manera, cuando un usuario hace una búsqueda, el algoritmo del motor le ofrece la información ya indexada que con mayor exactitud responda a lo que el usuario anda buscando. Cabe apuntar aquí que Google no revela los detalles del funcionamiento de su algoritmo, por lo que es imposible saber con precisión qué factores tiene en cuenta para posicionar una página web. Por eso es que es importantísimo el tema de las palabras claves que voy a utilizar. Entonces, también es importante que conozcamos que hay un SEO on y on page y un SEO off page. ¿Cuál es el SEO on page? Todas las estrategias que aplican en la página web. Ejemplo, el diseño, el texto, el metadata, el alt text. Y en el SEO off page es todas las prácticas que desarrollan fuera de la página web. Ejemplo, enlaces externos, publicaciones en redes sociales que nos indexan a las redes sociales y otros métodos promocionales.
Es decir, que el SEO on page son las técnicas que podemos aplicar dentro de nuestro propio sitio, ¿verdad? Y comienzan tanto como desde el diseño como hasta los textos alternativos y otro. Y el SEO page ya se refiere a todas esas estrategias que pueden llevarse a cabo fuera de la página, que lo que busca es mejorar el posicionamiento, ¿verdad? Entonces, eso incluye, por eso, los enlaces externos, las publicaciones que hagamos en nuestras redes sociales y otros métodos que de repente ocupemos, por supuesto, siempre para promocionar la página en la web. Entonces, ambas técnicas son esenciales para generar tráfico hacia nuestras páginas y también para indicarle a Google que nuestro sitio web no es un don nadie, ¿verdad? Sino que realmente existimos, ¿verdad? Si trabajamos duro para que Google entienda que nuestra página web es importante y su contenido le interesa a la gente, vamos a conseguir que las páginas de nuestro sitio se posicionen bien y generen más tráfico web. Eso es lo que buscamos todas las marcas. Las palabras clave, Silvia, dependerán de lo que sea su negocio. Si el negocio es zapatería, por ejemplo, tenemos que usar la palabra zapato, ¿verdad? Entonces, podría ser una palabra clave, ¿verdad? Zapato de dama, zapato de caballero, ¿verdad? Algo así, ¿vea? Entonces, por ahí tendríamos que ir relacionando esas palabras clave, ¿verdad? Si mi negocio son, por ejemplo, flores, tengo que utilizar la palabra, si tengo una floristería, tengo que utilizar la palabra flores, rosas, orquídeas, ¿verdad? Cosas así que relacione que cuando busque en floristería voy a aparecer por ahí, ¿verdad? O que cuando busque en cualquier tipo de flor o de planta o de, por ejemplo, si tengo un vivero, tengo que poner la palabra vivero, por ejemplo, ¿verdad? O plantas, qué sé yo, de sol, de sombra. Palabras que la gente probablemente, alguien que no tiene un vivero, no sabe cómo se llaman, por ejemplo, las diferentes gramas, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que ir buscando cuál es el fuerte de su negocio para que usted pueda elegir esas palabras claves, ¿verdad? Entonces por ahí van los ejemplos. Dígame, Silvia. Buenas noches, licenciada. Pero en el caso, si hay tantos negocios y todos utilizan esas mismas palabras, como usted dice, por ejemplo, zapatos, hay tantas palabras de zapatos, ¿cómo estar uno en primer lugar antes que todos esos otros negocios? Acuérdese que no es solo una palabra clave. Para estar en primer lugar hay que pagar. Pero cuando vamos a usar el SEO, porque cuando se paga es el SEM, ¿vea? Entonces, como si no vamos a pagar y queremos usar el SEO para no pagar y aparecer en los primeros lugares, no vamos a aparecer nunca en los primeros porque hay gente que sí paga. Entonces, para aparecer por ahí, por el tercero o cuarto lugar, tenemos que utilizar esas palabras claves. Ahora, si muchos, digamos, muchos negocios las ocupan, por lo mismo es que usted tiene que agregar como otras palabras clave que sí le van a permitir salir en la búsqueda, pero que a lo mejor va a estar arriba de cualquier zapatería. Por eso le decía yo, ¿verdad? Si usted pone zapatos, va a aparecer todos los monstruos de zapatos aquí, vea. Pero si usted pone una palabra amarrada con zapato, una marca, un color, un género, puede ser que usted ya aparezca más arriba, ¿verdad? O sea, habría que ver, como le repito, cuál es el negocio para ver cómo se pueden amarrar hasta cinco palabras claves que realmente sería una demasiada coincidencia que otro rubro comercial de lo mismo ocupe las mismas cinco. Probablemente podría coincidir en tres o en cuatro, pero no exactamente las mismas cinco que usted coja, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el trabajo arduo de la parte de hacer marketing digital. No es solo, como les decía yo, sentarse en una computadora y subir cosas a las redes sociales, ¿verdad? O incluso crear una página web, que normalmente ahora ya hay herramientas en donde se pueden hacer de manera gratuita por algunos meses de prueba, ¿vea? Pero de nada sirve tener eso si no tenemos como la parte del contenido, la parte realmente de verdad, la sentada ahí amerita la pensada, ¿vea? Que le vamos a dar a lo que voy a escribir para poder ocupar ese tipo de estrategia, ¿verdad? Ana Georgina, ¿quería agregar algo?
Sí, yo tenía una consulta, tal vez sería una consulta a mis colegas que ya tienen un emprendimiento, si de verdad la página web es rentable o de verdad funciona y más o menos qué tipo de porcentaje es el que ellos sienten que de verdad ha funcionado o usted, licenciada, si de verdad es que tiene un impacto la página web en conforme a lo que son incrementar ventas, que al final es lo que buscamos, vea, un incremento de ventas, si de verdad es rentable en comparación a las redes sociales. Esa sería más que todo mi duda. Mire, fíjese de que eso, la verdad, se puede determinar por el tipo de negocio, Nayolina, porque, por ejemplo, un microempresario que quiera invertir ahorita actualmente en una página, si no le va a dar, como yo le venía diciendo, si no le va a dar el movimiento que se le debe dar a una página web, a lo que se le debe de invertir a una página web, y a eso agréguele toda la publicidad que esto conlleva, no le va a ser rentable. Es decir, la herramienta puede estar ahí, y de hecho, pero si no la alimentamos, si no la trabajamos, si no le hacemos un buen diseño, si no se hace algo limpio, algo transparente, algo que, si no se ocupan de verdad los canales correctos, de nada sirve. El receptor y el emisor están, ¿verdad? El receptor y el emisor están. Pero aquí el tema es que, y el canal, ahí está el canal, que es la página en este caso. Pero todo lo que conlleva tener una página, Neodina, por ejemplo, ahora en día ya no es solo tener la página web, sino tener al mismo tiempo una aplicación que la redirija. Porque lo que pasa es que la página web se tiene que utilizar ahora como una tienda en línea también. Es decir, que dentro de la página se pueda ver, por ejemplo, el catálogo de productos y que la gente pueda irlo metiendo al carrito, ¿verdad? Y de una vez, toda esa misma plataforma le permita que usted haga la compra o que su cliente haga la compra. Pero al mismo tiempo, hay páginas web, por ejemplo, que son demasiado, bueno, pesadas, voy a decir, que a lo mejor ni siquiera se pueden abrir en los móviles. Entonces, hay que optimizar también eso para que se pueda abrir también de un celular y no solo de una computadora, porque si no, limita, ¿verdad? Limita al usuario. Entonces, ahí es donde viene el tema del por qué tener la aplicación. Ya para que el usuario, si no puede abrir la página web, pueda comprar desde la aplicación de la misma página, ¿verdad? O de la misma marca, ¿verdad? Pero ya vamos a ir viendo todo eso más adelante. Edwin. Edwin, quería dar un aporte. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, oye, lo vimos mejor Ahora y que sí. estoy cortado. Edwin tenía un aporte. Bien, paso con Julia. Entonces, Julia tiene la palabra. Sí, respecto a lo de las páginas web, fíjese que hace un tiempo yo trabajaba con un amigo en un emprendimiento, ¿verdad? Yo le estuve ayudando con el tema de las ventas y todo. A él Movistar le ofreció un dominio para que tuviera página web para su negocio por creo que eran como $35 al mes, más o menos. El tema es que pues él estaba así como en su apogeo, que quería incursionar en todo el internet y todo, y aceptó el contrato. El tema es que el dominio después de como 3 meses se cayó. Y Movistar fue un lío horrible para que Movistar le respondiera. Entonces, eso quería abonarle. Es que eso de la página web, hasta eso es bien como que delicado saber el dominio, tener algo bien estable, porque realmente la experiencia que yo vi con él fue bien complicada. Y al final, supuestamente por lo que él pagaba,
le iban a ayudar a darle mantenimiento y él solo iba como a dar el contenido y se lo iban a subir, pero al final no fue así. Entonces, y al final él quiso después como volver a tenerla, pero sí realmente ya cuando usted empieza a ver los costos, es un costo un poco, si usted quiere en un buen lugar, claro, ¿sabe? Porque imagínese que él les pagó con más de $100, más de $100 y no... Y como le digo, se cayó y el dominio, y no sé a cuánta gente más se habrán estafado en ese tema de los dominios. Entonces, sí creo que ahí como que sí tenemos que asesorarnos bien y sí estar dispuestos también a hacer una buena inversión para que eso funcione adecuadamente. Ok, gracias, Julia. Bien, Edwin, ¿está por ahí? Sí, estoy. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Bien, sí, mi opinión era con respecto a las páginas web. Bueno, yo he notado de que no hay mucho movimiento hacia las páginas web. De hecho, yo soy mero apático a visitar páginas web. Me muevo más con las redes sociales, más bien, como cliente, ¿verdad? Porque yo soy nuevo en esto del marketing. Pero lo que sí he observado es que depende de lo que uno vaya a vender, porque por ejemplo yo me dedico a hacer diseño gráfico 3D, entonces yo hago cualquier objeto que sea para una venta de realidad virtual. Por ejemplo, puedo dibujar muebles 3D y que se puedan ubicar dentro de la sala, cositas así. Entonces una de las páginas que a mí me ha llamado mucho la atención, y por eso digo depende de lo que vayan a vender, es que hay una página bien interesante que en la que usted puede personalizar el producto. Por ejemplo, una cartera, ¿verdad? Cambiarle el color, cambiarle el tipo de zipper, cambiarle la apariencia y verla de todos lados, es decir, ver el producto. Entonces yo creo que depende de lo que se venda, así será la página funcional. Esa era mi opinión. Exacto, mire qué buen aporte, porque justamente eso era otra cosa que le iba a decir a Georgina. Es decir, el tema de la página web, primero, siempre va a depender del segmento de mercado. Como bien dice Edwin, hay gente que es súper apática para ese tipo de servicio. Entonces, cuando yo identifico, y fíjense qué bonito es darse cuenta, ¿verdad?, que todo parte del segmento. La verdad es que no se puede ordenar una empresa si no se segmenta primero, si no se sabe realmente a cuál público se le dirige. Entonces, para decidir si voy o no voy a tener una página web, lejos de pensar si es rentable o no es rentable, es realmente si mis usuarios la usarían, ¿verdad? Porque si yo identifico que mi segmento de mercado sí la va a usar, por supuesto que va a ser rentable, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ¿verdad? Y lo que, lo que yo les decía, ahora todo tiene que ir como alineado. Es decir, si una empresa decide que va a tener página web porque ya vio, ya investigó, ya se dio cuenta que su mercado sí es de los que ven página web, dentro de la misma página web yo tengo que direccionar mis redes sociales, mi WhatsApp Business, mi aplicación, o sea, tener como esa facilidad para que esté todo en lo mismo. Y en la misma página crear como el canal de venta, porque a veces pasa que las páginas web se centran como en la página como tal y descuidan el espacio donde se va a hacer la venta. Entonces, los botones de llamado y la acción tienen que ser llamativos, tienen que estar a la vista, tienen que ser amigables. La parte de la cobranza, miren, debe de ser rápida, clara, concisa, lo necesario. Correcto, por supuesto, ¿verdad? Tener un catálogo de productos, eso es básico, ¿verdad? Es como que usted le ponga el nombre a la página, o sea, si tiene que tener el catálogo de productos, sin duda, ¿verdad? Debe de. Entonces, ¿por qué? Porque eso le facilita al cliente hacer la compra. Incluso en los motores de búsqueda dentro de la página web deben de haber palabras clave, vaya, así como cuando usted se mete a la página de Super Selecto, que lo mismo, ellos tienen su página
para que usted compre en línea sin necesidad de bajar la aplicación. Pero si usted lo quiere hacer desde su celular, ahí está para que baje la aplicación. ¿Por qué? Porque optimiza. Para que usted no tenga que andar abriendo la página web desde su móvil, le da la opción de la app. Porque probablemente la página esté tan cargada, porque es una página de supermercado, imagínense cuánto producto tienen ellos metido en el catálogo, solo en el catálogo. Entonces, ellos tuvieron que hacer la aplicación precisamente para optimizar y que se pudiera abrir de cualquier teléfono móvil, Android o iPhone, ¿verdad? Entonces, se optimiza y se hace una app. Pero si usted no lo quiere hacer en el teléfono porque no le gusta, porque siente que se tarda más, porque para usted la computadora es más factible, se mete a la web de Selectos, hace su usuario y se mete a comprar. Y ahí los motores de búsqueda internos de la página son súper amigables porque justo usted pone una palabra clave y le va a aparecer toda la categoría de productos. Si usted pone yogur, le van a aparecer todos los yogur de todas las marcas que vende el Super Selecto. ¿Por qué? Porque esas son sus palabras claves para los motores de búsqueda de sus usuarios. ¿Por qué? Porque lo que busca es facilitarle al cliente esa parte, además de que lo tienen súper ordenado por categoría, ¿verdad? Pero hay gente que a veces no tiene paciencia como de estar viendo cada pasillo, ¿verdad? En las categorías y prefiere de una vez irse a la lupa, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Pero la plataforma es tan amigable que media vez la usa y la usa y la usa y la usa, después ya no le da pereza. Y al contrario, prefiere irse a la categoría en lugar de estar esperando que le carguen todos los yogur, ¿verdad? Por decirle un ejemplo. Sí, o sea, la verdad, tener un community manager es lo mejor. O sea, eso sí, Silvia, pero también es entendible, ¿verdad? Que cuando un emprendimiento va iniciando, es bien complicado como tener el presupuesto para poder pagar esta persona. Pero por lo mismo, si no tenemos el presupuesto, hay que decidir bien qué red voy a usar. Porque es lo que yo les decía, creo, cuando vimos ese tema. El tener redes sociales, pero no tener una persona que es fijo, se dedique solo a eso, es lo que hace que a veces no sea rentable. No es la red social el problema. No es el producto el problema. El problema es que voy a tener la página, pero no le doy el cuido que debo. O sea, no la alimento, no estoy pendiente de la gente que pregunta precios, no subo contenido. Entonces, el problema no son las redes sociales, el problema es que las abrimos y no las ocupamos. Ese es el problema, ese es el verdadero problema. O sea, abrir una red para una marca, pero no alimentarla, no crear contenido, no tener una línea gráfica definida, no tener diseño, como decía Edwin, ese es el verdadero problema. Porque así como hay gente que le da tedio meterse a las páginas web, así hay gente que cuando ve una página, una red social descuidada, hasta desconfianza le da uno, pues. No hay nada llamativo que ver, ¿verdad? Marvin quería dar su aporte, por favor. Hola, buenas noches a todos y a usted, licenciada. Sí, de hecho, este tema es bastante interesante, ¿verdad? Porque es un, digamos, como yo lo veo así como el núcleo quizás del marketing, pienso yo, porque de nada sirve tener, digamos, redes sociales, página web, si no hay esa optimización necesaria para, como ya lo dijo usted, ¿verdad? Para poder encontrar dicho escaparate, ¿verdad? Y pues usted decía algo bien importante, ¿verdad? Que a veces uno puede poner la palabra clave, por ejemplo, alguien que vende, que tiene una floristería, puede decir flores o arreglo Sofía, por ejemplo. Pero Sofía, ¿dónde está? ¿En qué parte de El Salvador está? Por ejemplo, si yo fuera a San Salvador, yo pusiera floristerías en San Salvador. Puede ser que si la persona tiene floristerías, arreglos de flores en San Salvador, puede aparecer, digamos, como una propuesta, ¿verdad? O una opción para poder entrar a esa página web, si hay caso de una página web. Pero también está también el, ¿cómo se llama? La otra cosa que tiene Google. Se me olvidó el nombre ahorita. Me ayuda, profe. ¿Cómo es que me olvidaba? Pero que viene siendo como una página web también, que si uno la figura bien, viene siendo como una página web gratis. Y ahí puede encontrar una información del negocio. Y sí es importante eso, ¿verdad? Dominar lo que es el SEO, que no es tan fácil. Y por eso están las otras herramientas
como Google Analytics, que nos permiten encontrar otras palabras clave, ¿verdad? Para ver qué también la competencia está usando. Y de hecho, pues sí, esto es algo muy importante, el SEO. Y sí, en principio cuesta, ¿no? Con solo poner unas dos palabras ya la página va a estar optimizada, sino que es un proceso que se va haciendo, ¿verdad? A medida que se va optimizando, la página va tomando posición en los buscadores. Ok, muchas gracias, Marvin. Sí, ahí le está poniendo Edwin cómo se llama ese sitio de Google y es gratis para poder hacer una página web. Es bien amigable la herramienta. Para poder empezar y hacerlo en la práctica, se puede utilizar esa. De hecho, ¿verdad? Porque precisamente es gratis y permite ver por lo menos como una prueba piloto de cómo le iría a su marca teniendo una página. Bien, a continuación, fíjense que acá les presento yo en pantalla cómo se aplica el SEO, las técnicas SEO, pues lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Lo importante es tener como esas palabras clave. Pero aquí aparece lo de la optimización móvil, lo de la velocidad de carga, la autoridad, los enlaces externos, los enlaces internos, los metadatos y los alt text. Aunque esto pueda parecer como obvio, ¿verdad? Es importante dejar esa patente bien marcada que el primer paso en toda estrategia SEO para que sea exitosa es precisamente crear como una página web realmente que sea, como les digo, buena, que sea llamativa, que sea extraordinaria, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, debe de garantizar que la página web sea fácil, fácil de navegar, que proporcione una experiencia al usuario indescriptible, magnífica, fantástica, ¿verdad? Que sea un wow, qué bárbara, qué página más, digamos, fácil. Lo que a mí me pasa cuando me meto al súper, en serio. O sea, yo realmente les digo, o sea, ¿y saben por qué se los pongo de ejemplo? Porque ha mejorado un montón. Desde la pandemia le fueron metiendo y metiendo y metiendo más a eso, porque no la tenían así, de bonita, ni de ordenada, ni de rápida, ni de amigable, ni nada de eso. Y ahora sí, ya la tienen así. Entonces, eso es lo que debemos garantizarle al usuario. Una experiencia agradable, sencilla, que transmita con claridad todo el contenido. Si nosotros hacemos esto, vamos a tener ganado mucho terreno para proporcionar una excelente respuesta a la búsqueda de los usuarios, ¿verdad? Por eso es que es importante que ustedes conozcan como esta parte de las técnicas, porque a la página web le da como un aspecto más profesional. Julia, ¿quería agregar algo? Sí, con eso de lo de las experiencias agradables. Fíjense que yo, bueno, la del selecto la he usado y todo bien. La vez pasada habían unos electrodomésticos en oferta en Walmart, pero el descuento solo se aplicaba si usted lo pedía en línea. Entonces yo los pedí. Cuando yo entré a la página, pues todo súper amigable y bueno, que me tomó el pedido y la entrega y bla, bla. El tema fue que cuando me llamaron para coordinar mi entrega, el 60% de los productos no los tenían en la tienda, cuando en la página decía que sí habían en inventario. Entonces yo al final me enojé y le dije que no quería nada y ya no les compré nada. Y créanme que he quedado curada de no comprarles nada. Entonces realmente no es un, yo no sé cuántas personas les ha pasado. Todavía fui y puse mi mal comentario en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales de ellos quejándome que tenía pésimo servicio con eso. Y creo que, no sé, yo sé que ellos son un monstruo de compañía, ¿verdad? Y perder un cliente o dos es insignificante. Pero realmente siento que sí podemos tomar ejemplo de lo que no se debe hacer, porque realmente fue una muy mala experiencia, porque uno se emociona comprando, todo bien, y le dice que sí, y después ya no hay. O sea, siento que eso es como... está, no sé qué tan poco actualizado tendrá en su inventario o cómo ellos llevarán su sistema de la página, pero créame que malísima, o sea, fatal eso de Walmart. Vale, imagínense ahí con ese ejemplo, queda claro, ¿verdad?
que aún siendo un monstruo, ¿de qué le sirve? Díganme, ¿de qué le sirve a ellos ser un monstruo de empresa, ser un monstruo de marca, tener todas las herramientas que tienen? ¿Para qué? ¿Para que darle mal a los clientes? Ahí es donde vamos, o sea, no es el que más tiene, sino el que realmente lo que tiene lo aprovecha. Va, así, así de simple. O sea, aquí no se trata de quien tiene la página más grande o el que tiene 5 páginas. No, aquí es que lo que tengo lo aprovecho. Y siempre, y sin descuidar y sin olvidar que lo que yo busco como marca y como empresa, además de la venta, eso es lo que pasa con muchas empresas, que se han quedado en la, fíjense cómo es de triste, y ahora lo estábamos platicando, ay, es que aquí es donde yo me emociono y me va el tiempo, pero fíjense cómo es de triste, y hoy justo lo estábamos hablando en la clase de la universidad que doy este día, que la materia se llama Comunicación Integral de Marketing. Ahí en esa materia vemos una serie de cosas que se integran, por eso se llama así. Y dentro de esas está la comunicación. Hoy estábamos viendo el tema de la comunicación y el análisis de la comunicación en el marketing. Y estábamos hablando que hay un receptor, que hay un emisor, que hay un canal, que hay un aquí, todo el rollo. Pero justamente estábamos hablando de lo importante que es tener hoy en día la comunicación con el cliente. Porque pareciera que esto es viejo, pero realmente no. O sea, eso ha sido una evolución. Cuando el marketing aparece allá en 1900 ayer, ¿verdad? O sea, el marketing estaba enfocado en la parte de vender, 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 producir, producir, producir. Y nadie se interesaba por el cliente. Obviamente, ¿verdad? Así como así como vamos avanzando en la tecnología, en el marketing hubo una evolución. A tal nivel que antes que viniera el internet y todas esas herramientas de ahora, el marketing evolucionó antes. Entonces el marketing en sus etapas de evolución, después fue prestándole más atención al cliente y a su satisfacción. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy que tenemos todas estas herramientas, estamos queriendo volver a la parte retrógrada, a las etapas que ya no, pues, o sea, no podemos volver atrás y volver a pensar solo en vender y producir. Y eso es lo triste, que las marcas se han enfocado, así como Walmart, en vender, promocionar, ofrecer, prometer, como un político, ¿verdad? Prometer y prometer y no le cumplen al cliente. O sea, no se preocupan por la satisfacción del cliente. Entonces, ahí es donde dice uno, ¿y de qué le sirve, pues? Tener tantas sucursales, tener página web, tener aplicación, tener redes sociales. ¿De qué sirve si no nos preocupamos por satisfacer al cliente? ¿Cómo se les ocurre que en las páginas en línea no van a tener algoritmos que actualicen sus inventarios? ¿Cómo va a creer usted? Si estamos hablando de Walmart, no estamos hablando de super tienda satélite, o sea, estamos hablando de un monstruo, como dice Julia, y puede decir ella, y puede ser un cliente, dos clientes que se le va, mentira, aquí Julia se lo ha contado a los 25 que estamos conectados, y yo le estoy dando cuerda, así que vea, ahí estamos, 25, ya no estamos satisfechos, y así como hablo yo, ya me oyeron todos los vecinos también. Entonces, a eso voy, ¿verdad? El cuidado que debemos de tener nosotros con nuestros clientes, independientemente seamos grandes o seamos pequeños, ¿verdad? Ahora, volviendo a la parte de las técnicas, rapidito, si hablamos de la búsqueda de palabras, aunque no estamos exentos, digamos, a ser parte de una controversia, se puede decir que una de las técnicas para entender bien y aplicar el SEO es hacer justamente una investigación de palabras claves. O sea, que se trata de encontrar todas esas palabras que sean adecuadas para usar en la página de nuestro sitio o en una
ya con esta investigación y con la ayuda de estas herramientas específicas, ya se puede entender cómo buscan las personas de todo el mundo, ¿verdad? Pero digamos de El Salvador, ¿verdad? Cosas relacionadas con nuestro producto o con nuestro servicio. Elegir palabras adecuadas lo que va a lograr es influir enormemente digamos, en ese volumen de tráfico web que necesitamos, ¿ya? Entonces, por eso le ponía el ejemplo de las flores, de las zapaterías y todo eso. Ahora, si nosotros hablamos, y aquí es donde viene la parte que les explicaba, de optimizar el móvil. Miren, en esta parte es bien importante porque es un elemento, digamos, esencial en esta estrategia SEO, porque es garantizar que quien busque mi información puede acceder a la página web y que tenga una experiencia positiva. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, más del 50% del tráfico web proviene de nuestros móviles y no de las computadoras, porque usted pasa más en el móvil, y de hecho es una tendencia del marketing, vivimos en el móvil y así se llama la tendencia. Entonces, como proviene de los móviles, tengo que saber optimizar. Vamos a optimizar nuestra página web para todo tipo de dispositivos móviles. Eso sí vale la pena que se invierta para que se pueda, que no sea tan, no sé cómo le llaman los tecnológicos en esta parte, pero tiene un nombre. Pero le voy a decir así como para que entendamos que la página web no tiene que ser pesada, pues, porque si no, cuando usted la quiere abrir de celular, es muy pesada, no le permite, o es muy lento, porque su teléfono no la aguanta, pues va. Como cuando le dicen, no vas a cargar con un cargador que no es original porque no te lo va a levantar, le dicen a uno, no te va a levantar la batería, le dicen a uno con los iPhone, cuando le queremos meter el del Dollar City, ¿verdad? Comprar el original, le dicen, porque no te va a levantar la batería, pues así. Cuando la página web no está optimizada, no se pueden abrir de los móviles. Entonces, tenemos que hacer que se pueda, ¿verdad? Además de que tenerla así impulsa el negocio, ¿verdad? La optimización para los móviles es un aspecto que Google sí valora muchísimo. Entonces, este motor de búsqueda usa bien a menudo este tipo de optimización. Es decir, porque nos ayuda también a rastrear primero la versión móvil de la página para decidir cómo debería posicionarse bien en los resultados de búsqueda. También, rápidamente, la velocidad de carga. Vean. Aquí les... Ay, perdón, no se mueve esto. Bueno, pero igual, está punteada, ¿verdad? Pero en la velocidad de carga, lo que les puedo decir es que Google también lo tiene muy en cuenta por el tema de la velocidad de que tiene su página web. O sea, eso también influye bastante en la experiencia del usuario. Los usuarios no dudan en abandonar las páginas web que tardan en cargarse. Incluso antes de ver lo que tienen para ofrecer, si se tarda, se sale. Por eso es que es esencial que también cuidemos este aspecto y que nos aseguremos de optimizar la velocidad de nuestra página web. Una de las formas, digamos, más simples de garantizar que nuestra página web se cargue rápidamente es evitar saturarla de elementos multimedia y por eso optimizar su tamaño. De todas las imágenes importantes, porque eso la hace más rápida. Haciendo eso, además se consigue que demos un buen look, más limpio, más profesional, y así reduce también el tiempo de carga, ¿verdad? De ahí está la parte de la autoridad. En esta parte, son las que estaban aquí, miren, en la lámina 5, igual esas que ya se las pasé. La autoridad es otro elemento importante para ganarse la confianza de los usuarios. Y Google es, a ellos hay que demostrarles esa parte de la autoridad. Cuando necesitamos un consejo, por ejemplo, solemos buscarlo en los mejores expertos, ¿verdad?, de la materia. Entonces, Google hace exactamente lo mismo. Cuando usted anda buscando algo, usted Google. O sea, antes era como el diccionario. Miren, un día de estos, yo dije, no me acuerdo, estábamos haciendo limpieza aquí en la casa y tenemos un cuarto que este ahora es mi oficina, pero hasta hace unos 2 meses era solo la bodega, ¿verdad? Porque mi oficina la tenía en el cuarto de mi hija, pero mi hija ahora que ya se cree grande, dijo que quería ya que le arregláramos su cuarto porque ella iba a dormir ahí. Entonces arreglando, encontramos una maleta llena de libros.
Y entonces con mi esposo, pues, este lo voy a botar, este me lo voy a quedar, este me lo voy a llevar a la oficina, este lo voy a regalar, este, y así. Y en eso encontramos un diccionario. Y yo le dije, este me lo voy a quedar. Y se me queda viendo con una cara, pero una indignación que le hagan. ¿Para qué quieren un diccionario? Botalo, ahí va a agarrar polvo, así me dijo. ¿Quién usa diccionario ahora en la vida? Ni que te vaya a oír mi papá, le di, bien me acuerdo. Ni que te vaya a oír mi papá, porque para mi papá siempre tiene que haber un diccionario en la casa. Entonces, por ahí me lo quería botar, pero lo guardé, por ahí lo guardé. Entonces, así es esto. En Google, usted tiene que saber que hoy todo el mundo se va a lo experto. Y usted dice, por ejemplo, le dejan una tarea a sus hijos. Ah, que tiene que pegar figuras circulares, que es lo primero que hacíamos antes, allá a la librería, a buscar cromos o buscar revistas para cortar. Ahora no, hoy usted pone objetos en forma circular y Google le resuelve la vida a usted. Ahí le sale. Entonces, vale, palabras claves, a eso vuelve. Entonces, imagínense la autoridad que esto determina. ¿Por qué? Porque hay un orden. Entonces, eso Google analiza los sitios web que contengan la información más completa y mejor valorada para luego presentarla a los usuarios en un orden determinado. O sea, hay varias formas como de cultivar esa autoridad en el sitio web. Entonces, la más sencilla es ofrecer contenido que sea relevante, que sea útil sobre el tema, sobre los productos o servicios que protagonicen su sitio web. ¿Ya? Por eso volvemos al ejemplo. Si tenemos una tienda online de flores, o un blog de flores, una idea sería entonces hablar de temas relacionados con las flores y sus cuidados. Por ejemplo, ¿verdad? Porque así la gente se queda ahí. Además de que usted le vende la grama, que le vende las flores, que le vende el abono, usted hace un video donde le explique cada cuánto se pone el abono y cómo se pone, la gente va a estar en su sitio. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque su segmento le gustan los jardines, por decirle un ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo eso da autoridad al sitio, ¿verdad? Para ir finalizando este tema, los enlaces externos también son importantes, son aquellos enlaces que apuntan a la página web desde otro sitio web. O sea, que usted tiene un enlace externo y le permite que se aparezca en una página X de otra búsqueda y que lo direccione a la web. Y los internos, los enlaces internos, son los que ya se ponen, ¿verdad?, dentro de la página y que le conectan a sus propias páginas de que usted tenga de todas sus marcas, ¿verdad? De ahí está la parte de los metadatos, que estos ya son un conjunto de datos proporcionados también a Google para describir información que contiene mi sitio. Entonces, cuando esto realiza una búsqueda en el buscador, valga la redundancia, cada resultado se presenta con un título y con una descripción, entonces también volvemos a aparecer. Y los alt text, estos ya son textos alternativos. Ya es una pequeña descripción que le podemos dar a las imágenes de nuestra página web, pero siempre optimizada, que es lo que se recomienda por lo que les digo, porque entre más grandes tenemos las imágenes ilustrativas de nuestro sitio, es más lenta la página. Es que eso es lo que pasa, que tal vez no es que no se va a poder abrir del teléfono, a lo mejor y sí, pero va a ser más tardado, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Este era el tema que teníamos ahí pendiente, uno de los tantos que teníamos ahí pendientes. Quiero ver, ahí han estado escribiendo. Ajá, correcto. Correcto, gracias Edwin. Ahí está Edwin, mira, dando tips. Aquí está dando también unos enlaces, muchas gracias. Ahí está, miren, vean lo que los compañeros escriben, porque siempre hay aportes buenos ahí. Bien, ya esa presentación se las había compartido. Rápidamente voy a abrir la de email marketing. Miren, si no alcanzamos a ver el tema de hoy, lo vemos mañana. Pues tenemos tres horas para sacar la sección 3, pero sí no quería dejar de tocar el tema pendiente de la semana pasada, porque siempre es importante que le demos un brochazo, aunque yo sé que algunos ya leyeron las presentaciones. Ya les voy a compartir en pantalla el email marketing. Permítanme.
Lista. Bien, ahí está. El email marketing es, yo creo que algunos ya lo han oído, que es el email marketing. Es también conocido como mailing masivo o también como boletines informativos. Es el marketing por correo electrónico. Así, ¿verdad? Es, digamos, una estrategia digital que sí es bien eficaz, que implica, por supuesto, el envío de correos masivos a clientes potenciales. Y los potenciales son los que queremos que sean clientes, pero también a los clientes actuales de nuestras marcas o de nuestras empresas. Esta, digamos, valiosa táctica se puede utilizar para una variedad de propósitos, que incluye, por ejemplo, aumentar las tasas de conversión, promocionar productos que generen interés y también lealtad a nuestra marca. Entonces, el correo electrónico viene siendo ese canal estratégico que es clave para casi todas las industrias, o sea, todos los rubros comerciales, y es una de las formas más efectivas de convertir a los lectores en clientes. De hecho, las estadísticas de email marketing han demostrado que las empresas reciben un retorno de inversión promedio de 42 veces por cada dólar gastado cuando ocupamos el email marketing. Por eso es que es importante tenerlo dentro de nuestras técnicas. Ahora, probablemente surja la pregunta o la duda de alguien por ahí que diga, ¿y eso quién lo hace? Pues al community manager también se le puede dar esta función de estar pendiente de mandar estos correos, pero eso sí, la importancia de a quién se lo voy a mandar depende del orden con el que usted trabaje. Siempre, y eso yo se lo recomiendo a mis estudiantes en la universidad, yo les digo, ah, mire, la mayoría tienen un trabajo en una empresa y otros no, ¿verdad? Pero los que trabajan, yo les digo, si usted ya trabaja en el área de marketing de una empresa, no importa si está de asistente, de vendedor, de impulsador, de promotor o viendo una red, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Haga su base de datos. Vayan haciendo su base de datos. Porque esa base de datos es la que le va a dar poder. Yo siempre les digo a ellos, miren, la base de datos que usted vaya haciendo es su cartera. O sea, es su cartera corporativa. Y eso es lo que le da plata al vendedor. ¿Ya? Entonces, esa es su herramienta, más que un lapicero y una computadora y una calculadora, usted necesita una base de datos que le sirva para hacer email marketing. Entonces, por eso le dice que es para los potenciales y para los actuales, pero hasta eso hay que tener bien segmentado. Antes, habían compañías que se dedicaban solo a eso. Habían agencias que eran agencias de publicidad y le decían, miren, nosotros, cuando uno tenía un mercadólogo o un diseñador, pues me recuerdo cuando yo trabajaba en el Bahía del Sol, a mí me decía mi jefe, yo estudiando estaba para apenas mercadeo, y me decía el jefe, vaya, mira, necesitamos, me decía, sacar un anuncio en el periódico, imagínense, en el periódico. Y eso que ya había Facebook y todo, pero no estaba tan arraigado lo de la fanpage empresarial ni nada de eso. Acababa de entrar el Facebook al país. Entonces me decía el jefe, quiero que lo pongamos, que pongamos un arte de las promociones de este fin de semana del hotel, me decía, en el periódico. Y me acuerdo que pagábamos en el Diario de Hoy y pagábamos en la prensa. Ni era ni barato. Y pagábamos. Pero él decía que te hagan el arte en una agencia. Yo no era diseñadora gráfica. Yo estaba estudiando mercadeo. Entonces, obviamente conseguíamos una agencia pequeña que se dedicara a eso y nos hacían los artes. Entonces, ¿qué hacíamos? Ese mismo arte, ellos le ofrecían a uno ese servicio y le decían a uno, va, mire, yo le voy a hacer el arte por tanto, pero eso le incluye que se la vamos a pasar a la base de datos, vamos a hacer mailing, era el email marketing. Le vamos a incluir el mail, me decía. Y yo me acuerdo que decía, ¿en serio? Yo bien emocionada, porque por el mismo precio nos daban todo, pero me voy a conectar a mi computadora. Para mí. Entonces yo me emocionaba porque decía,
Ay, el jefe se va a poner contento porque vamos a pagar. Nos van a hacer el ARC. Ese mismo ARC lo vamos a pasar en la prensa y en el diario de hoy y lo van a publicar. Según lo que uno pagaba, así salía en la sección, ¿verdad? Entre más pagaba, él salía en una sección más vista, digamos. Pero si usted pagaba poquito, hasta en las esquelas le ponían los anuncios a uno y uno vendiendo paquetes de playa a la par de las esquelas, imagínense. Entonces al final nos decían, vale, vamos a incluir el mailing, pero pues sí, vea, páguenos el ARC. Y ya pagábamos el ARC y nos incluían el mailing. En el mailing, lo que no me gustaba a mí es que no podíamos ver la base. No sabíamos a quién se la mandaba. Pero, pues sí, uno, estudiante en ese momento. Me acuerdo que yo le decía al jefe, mire jefe, pero ese mailing que ellos van a hacer, o sea, esa cartera no sabemos quién la, no sabemos de quién son los correos, no sabemos qué tipo de clientes hay, no sabemos si hay segmento de mercados, no sabemos. Le decía yo, pero como me veían bicha chorreada, vea, de que apenas estudiando estaba yo mercadeo, no me hacía caso. Nada más pagarlo y no, de todas maneras ya te lo incluye, pues que no sé qué, me decía él, yo, pa. Está bueno, entonces lo hacíamos, pero lo que yo hacía, que como yo atendía las llamadas de esas promociones, yo siempre preguntaba, ¿a dónde nos vio? ¿Cómo supo de la promoción? Entonces yo iba haciendo mis estadísticas en un Excelito, ¿verdad? Porque ni tenía ni nada de herramientas ahí ellos. En un Excelito hacía yo mis estadísticas. ¿Cuánta gente nos veía en el diario de hoy? ¿Cuánta gente nos veía en la prensa? ¿Y cuántos era porque habían recibido ese correo? Y de los que compraban, obviamente, yo fui haciendo mi base de datos. ¿Por qué? Porque después, como a mí me pasaban el ARC, para que yo lo pasara a los medios de comunicación, yo también hacía mailing desde mi cuenta, ya con mi base de datos. ¿Por qué? Porque yo sí se la mandaba a clientes actuales. Ellos se la mandaban a los potenciales y de ahí salían los actuales. Veía así. Entonces yo eso les recomendaba a ellos porque para eso sirve el mail. Entonces, digamos que ahí es donde viene esa otra pregunta. ¿Para qué sirve? Ay, perdón. Yo ni agua subí. ¿Para qué sirve entonces el email marketing? ¿Verdad? O el mailing, como les decía. Puede cumplir como varios propósitos para una empresa o para una organización según su contenido. Sus principales beneficios es, por ejemplo, proporcionar productos o servicios, generar interacciones con la marca, dirigir, digamos, tráfico a nuestro sitio web o a nuestras redes sociales, ¿vale? Si no tenemos sitio. Convertir, por ejemplo, leads en clientes, es decir, cuando dice leads, es como, bueno, los visitantes me compran. En este caso, como el ejemplo que les ponía yo, las llamadas me compraban, ¿verdad? Y de ahí generar también lealtad de marca, ¿verdad? Cristi, ¿quiere dar un aporte? Sí, fíjese que en mi antiguo trabajo hacían esto del mail, del mandar la información, ¿verdad? Cuando habían promociones o iban a haber promociones. Pero la mayor base de datos ellos la sacaban por medio de una aplicación que se llama Leal. Esta aplicación ustedes saben que la tiene Texaco también. Entonces, nosotros, digamos, yo en mi caso, que yo atendía a los clientes, mi obligación, digamos, en esta parte era afiliarlos a la aplicación. Ya les explicaba yo para qué servía y todo lo demás. Y esa se utiliza también por medio de correo electrónico. Tiene su aplicación aparte, pero se utiliza por medio de correo electrónico. En este caso, así es como que nosotros, al cliente que llegaba, digamos, era nuevo o era ya antiguo, ¿verdad? Habían algunos que no tenían la aplicación, no la usaban, no la sabían, ni nada. Entonces, a la larga, ellos se les ofrecía como ese otro beneficio, porque aparte de poder recolectar la información que ellos también llegaran a su correo, la aplicación servía para que la gente, cuando nos compraba los productos, podían acumular puntos y por medio de esos puntos ellos también podían obtener lo que eran servicios o productos gratis.
por medio de esa aplicación también. Entonces siento que es una forma buena de poder tener lo que son contactos que usted sabe que son sus clientes, que quizás por el rubro que era no le iban a comprar semanal, pero usted sabía que cada vez que había promoción o algo por el estilo, que iba a haber algún evento o algo, le iba a llegar directamente los correos a las personas indicadas, porque ya eran clientes de la empresa. Correcto, y es que eso es lo que también, por ejemplo, cada empresa tiene como su forma de ir como haciendo esas bases, porque por ejemplo, Farmacia Value también la tiene en la aplicación, le dicen cuando usted llega, ¿ya tiene la aplicación? No, le dice uno, ah, si la baja ahorita, le voy a hacer un descuento, no es cuánto, le dicen. Y claro, usted se registra y todo, y ahí mismo paga con el descuento y todo el rollo. La Farmacia San Nicolás también tiene su forma de sacarle los datos al cliente, ¿verdad? Y cada vez que usted compra con su VIP, le llega el correo electrónico de cómo esa compra, pero es como una forma de tener también al cliente como tirándole a su correo a su marca, ¿verdad? Prisma Moda lo hace también. Si usted tiene la tarjeta de crédito de ellos, cada vez que compra le cae la vivienda. Todos los bancos tienen como esa, para que le caigan a usted los recordatorios, pero es una forma de hacer mailing porque lo que está buscando es posicionar su marca también. Es decir, el correo electrónico viene siendo una línea directa de conversación con los clientes y tiene muchas ventajas sobre otras formas de comunicación y marketing. Primero, es más probable que las personas vean un correo electrónico que una publicación en las redes sociales de este tipo de servicios, de este tipo de marca, ¿verdad? Que, por ejemplo, de repente no puede aparecer como en la alimentación de su red porque usted la ve cada cuánto y ya, cuando, ya pasó la noticia y a usted le salieron 100 noticias nuevas, entonces ya no lo ve. En cambio, en el correo, sí, porque, por ejemplo, yo soy una de las que a mí me estresa ver el montón de correos sin abrir. Entonces, yo siempre tomo un espacio para abrirlos y verlos. Yo todos los días veo mi correo. Yo no puedo tener acumulado mi sobre con correos sin leer, porque como tengo tantos correos, tengo el de la U, tengo el de mi trabajo en Safor, tengo el de aquí, tengo mi personal, tengo el de la Tecno, pues imagínense si yo no abriera mis correos todos los días, no hombre, me muero, o sea, me explota el sobre, se me abre solo el celular, creo yo, de tanto, ¿ve? Entonces, esa es una forma. En segundo lugar, los correos electrónicos permiten enviar como diferentes mensajes, según también los deseos, ¿ve? Y las necesidades individuales de nuestros clientes, ¿ve? O incluso de nuestros suscriptores, si fuera porque se suscribieron en una página web, en un sitio o en una app. O sea, en comparación con las campañas de marketing masivo, con el email marketing se puede enviar campañas ya más personalizadas a cada cliente, que es lo que les digo que hace Prisma Moda. Entonces es mucho más eficaz para generar conversaciones y conseguir así más clientes, más seguidores, más leads, etc. Julia, ¿quiere agregar algo antes que nos vayamos? Solo una pregunta. Esta técnica también debemos anudarla mucho al segmento de mercado. Porque, por ejemplo, por ahí leí un compañero y tiene razón. Hay gente que no mira nunca su correo. Habemos algunos obsesivos que sí, pero hay gente que no. Entonces, ahí creo, esa es la pregunta. Siempre debe ir anudado a eso. Por ahí le mandaba una imagen de un correo que a mí me cayó ayer, que me quedé como de, o sea, me estaban ofreciendo eventos en Cajamarca. Y les soy bien honesta que ni siquiera sé de dónde sacaron mi correo. Ajá. Pero imagino que este es un ejemplo de email marketing, ¿verdad? O sea, ajá, es como ofreciéndome su servicio. Pero sí, la pregunta era esa. ¿Siempre debe ir anudado a nuestro segmento de mercado? Sí, fíjese que sí. Pero también, porque dice, acuérdense que habla de los clientes potenciales, o sea, los nuevos, ¿verdad? Los actuales, sí, sí o sí, ¿verdad? Pero, vaya, ahí es donde viene otro tema con las palabras claves. Es decir, hay que poner algo que llame la atención en el asunto. ¿Me entienden? Porque si bien es cierto, como decía Edwin, ay, no toda la gente revisa el correo y todo, pero si a usted su correo le cae un correo que tiene una palabra clave que lo llame al usuario a la acción, todo puede cambiar. ¿Me explico? Como por ejemplo lo que hace Uber.
Uber Eats. Uber Eats, todos sus correos van amarrados de un porcentaje de descuento. Todos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es llamar a la acción de este usuario para que baje la aplicación y en vez de estar pidiendo de un solo al McDonald's, a la pizza, pida por Uber Eats. Así son los de pedido ya también, vean, ya han desmejorado de que compraron Hugo, arruinaron Hugo, pero ahí van. Entonces, eso es lo que pasa, que también ahí es donde incluye el tema del asunto. Si usted no pone un asunto que sea llamativo, que sea claro, conciso, es lo que va a pasar, la gente no los va a abrir. Entonces hay que, vea, tiene que haber algo que llame a la acción, ya sea una regalía, un porcentaje de descuento, un título llamativo, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo mañana, porque ya nos faltaban poquitas, pero ahí les dejo con esta última, los tipos de email marketing, campañas de correos electrónicos, boletines informativos, correos electrónicos de marketing automatizados y correos electrónicos transaccionales. Esos son los tipos de email marketing. Y aquí está cómo enviar correos masivos. Hay que construir una lista de contactos, elegir una plataforma de email marketing, segmentar bien a nuestra audiencia, lo que decía Julia, crear un contenido excelente y optimizar mejor nuestras campañas, ¿verdad? Y eso de los contenidos, al lograr que el cliente abra el correo, eso es fenomenal, porque ahí mismo, al abrirlo, el contenido puede direccionarlo al sitio, al web o a la red o a la app. De ahí va a depender lo que usted ponga en el correo, ¿me explico? Por eso es que es importante saber qué voy a poner en ese correo masivo, ¿verdad? Entonces ahora hay un montón de herramientas, por supuesto, ¿verdad? Sí, Miguel Ángel, queda todo grabado en el canal, ya lo voy a subir. Y nos vamos a quedar en la lámina número 5 para que anoten del email marketing. Y si pueden darle una leidita, désenla, mañana hacemos una feedback y pasamos a la sección 3. Ajá. Bien, nos quedamos hasta aquí. Gracias como siempre por su atención, por el tiempo, por sus aportes. Nos vemos mañana. Pasen feliz noche y ahorita les voy a subir la grabación. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches.